Buenas noches, mi nombre es Milton Rodolfo y pues también participé en este taller y fue una experiencia muy rica, muy enriquecedora. Y yo les voy a leer un ejercicio que hice en el mes de febrero, que acaba de pasar, que se llama 29 historias de amor. No lo traje las 29, no se preocupen, solamente van a ser dos. No, el primero que les quiero leer es 29 historias de amor, el evasor. No, no nos vamos a enamorar, aseguró ella. Nunca, respondió él, mientras los dos ponían la mano derecha sobre la página de la definición de amor del diccionario de la Real Academia Española en señal de juramento. Cada uno ideó un plan sistemático para evadir el amor. Al principio fue fácil. Era como no prestarle atención, cambiarse de acera cuando venía cerca, simplemente huir. Pero con el tiempo las estrategias tuvieron que irse tecnificando. Ella empezó con algo sencillo: ilusionarse del novio de su hermano. Sabía que nunca lo iba a tener, es más, ni siquiera le gustaba tanto. Pero era para evadir al amor real que podía tener con el vecino de enfrente. Él, por su parte, escondía sus amores debajo de la cama. No hablaba de ellos. Simplemente por las noches los sacaba, los abrazaba y los dejaba de nuevo. Cada vez que se encontraban, leían en sus ojos la promesa. Lo duro que iba haciendo, evitar aquello que tendrían que pasar alguna vez. Por más laberintos que inventaran, por más rutas de escape, por más botes salvavidas. Lo leían, pero no hablaban. Aquel juramento era irrompible, y no por el compromiso que representaba, sino más bien por el miedo a que pasara, al pavor de verse atados al amor.